Número 1. El videojuego de GameCube, Star Fox Adventure, comenzó su desarrollo originalmente como un título para Nintendo 64 llamado Dinosaur Planet, en el cual fue un videojuego en desarrollo creado por Rareware. Este videojuego tenía como protagonismo a dos zorros, uno de color azul y otro con un diseño muy similar a Fox McCloud de Star Fox. Pero debido a ciertos problemas de desarrollo, el juego de la Nintendo 64 tuvo que ser cancelado. Aunque los conceptos del juego no se desecharían, sino que serían utilizados tiempo después y renombrado a Star Fox Adventure. Número 2. Hablando de Dinosaur Planet, la versión cancelada era un juego que para la época era muy misterioso, debido a que no existían muchas fotos del juego, videos y demás elementos que mostraban características de este título. Pero el 20 de febrero del 2021 se filtraría a internet el prototipo de Dinosaur Planet para Nintendo 64, el cual nos mostraría las distintas características del juego y cómo sería este si hubiera salido en Nintendo 64. Actualmente se puede jugar algunas partes de esta versión, pero se está trabajando actualmente para que los jugadores puedan jugar este juego, el cual fue filtrado en su totalidad para esta consola. Número 3. Las estatuas de las diosas, las cuales activamos al reunir las tres orbes en Zelda Wind Waker, su diseño y colores son un homenaje a los Pikmin, ya que cada una de estas tiene un solo par de orejas, una boca y una nariz, además de que sus colores son representados por los colores de los Pikmin principales de este juego, dando alusión al próximo juego que saldría para la GameCube. Número 4. Banjo-Kazooie tenía un concepto diferente durante sus primeras fases de desarrollo. Originalmente, el juego sería de acción-aventura y el prototipo sería llamado Project Dream, en el cual deberemos de controlar a un personaje llamado Edison, el cual deberemos de detener los planes y tiranías del Capitán Black Eye. Pero debido a los múltiples cambios en el proyecto, el juego sería cambiado drásticamente al que todos conocemos. Número 5. Hablando de Project Dream, este prototipo durante muchos años estuvo en el misterio, debido a que no existían muchos videos o imágenes referentes a esta versión. La única imagen en cuestión que daba veracidad a esta versión sería esta que estás viendo en pantalla. Pero en el año 2015, durante el lanzamiento de Rare Play para Xbox One, se filtró una entrevista con los desarrolladores de Rare, los cuales platicarían sobre lo que fue Project Dream. A la par con esto, se filtraría lo que sería gameplay y la jugabilidad del prototipo de Super Nintendo, dándonos una idea de cómo sería este juego, los personajes y demás elementos de esta versión para Super Nintendo. Número 6. Muchos que hemos jugado Perfect Dark, al momento de aparecer la intro del juego y que la N de Nintendo 64 se transformaba en una especie de diseño muy parecido al juego, muchos pensamos que ese logo de Perfect Dark en realidad era una N, pero la realidad es que este logo era una letra P y una letra D, el cual daba alusión a las iniciales del nombre secreto de Joanna Dark, que sería Perfect Dark, pero al estar fusionadas daban como resultado una figura de N. Esto fue más comprobado en la versión de Xbox 360, en donde el logo de Nintendo fue retirado, y que este logo de la N permanecería en este juego,
lo cual sería ilógico que fuera de Nintendo 64, pero en realidad daba alusión a la P y la D de Perfect Dark. Número 7. Basándonos en la línea de tiempo de Wind Waker, ¿sabías que si sobrepones el mapa de Ocarina of Time y el de Wind Waker, resulta que es el mismo mapa, pero los lugares han cambiado un poco a través del tiempo? Por ejemplo, la Isla del Diablo donde encontramos a Ganon está en la misma posición que la Fortaleza Gerudo. La Montaña de la Muerte se alinea al mismo lugar que la Isla Dragón. Y el Bosque Kokiri está en la misma ubicación que el Bosque de los Kolong, dando algo de relación con la cronología del juego. Número 8. En Half-Life, al mitad del juego, si utilizamos la línea de comandos e introducimos el truco para traspasar paredes en el juego, si atravesamos en cierto punto el piso, llegaremos a una especie de cuarto oscuro. Si encendemos la linterna, nos daremos cuenta que tanto las paredes, el techo y el piso estarán cubiertos por la cara del dios del PC Gamer, Gabe Newell. Número 9. Para la creación de los Chop, enemigos circulares con grandes dientes y que están encadenados en un poste vistos en Super Mario Bros., fueron creados por Shigeru Miyamoto, el cual este se inspiraría en su niñez, más concretamente en un perro que pertenecía a su vecino, el cual, de niño, cada vez que algún vecino, una persona o él pasaban cerca del perro, él se abalanzaba y corría hacia la persona, pero la cadena detenía a este animal. Estos elementos fueron los que le agregaría tiempo después a este enemigo en la serie Super Mario. Número 10. La versión de Zelda Twilight Princess para Wii tiene un efecto de espejo opuesto en el cual tanto el mapa como la posición de las cosas cambió invertidamente. De hecho, lo más lógico es que Link también cambiara su modo opuesto, tanto la posición de la espada como del escudo, e incluso Link sería zurdo con la espada. Pero esto no fue así. Según palabras de Nintendo, decidirían únicamente conservar a Link en su versión normal, la cual conservaría sus ataques con la espada de una forma diestra. Esto debido a que como la mayoría de los jugadores serían diestros al controlar la Wii Motion, se les haría extraño controlar a Link si fuese zurdo, por lo cual voltearon solamente los elementos del juego, menos a Link para compensar ese cambio. Número 11. La razón por la que tanto Michael Jordan como Shaquille O'Neal nunca aparecieron en una entrega de juego NBA Jam es debido a que ambos basquetbolistas son dueños de sus propias marcas. Las únicas ocasiones en las que hemos visto en portada a estas dos personalidades en los videojuegos son los juegos Michael Jordan in the Windy World y Shaq Fu. Aunque fueron malos juegos, quedaron en la cultura popular del gaming como los peores videojuegos de estos personajes. Número 12. Según una marca registrada presentada por Nintendo en el año 2004, sugiere que el Nintendo DS originalmente se llamaría City Boy, el cual nos puede dar alusión a que Nintendo tenía planeado expandir la marca Game Boy, y planteando el eslogan, lleva tu consola a cualquier parte de tu vida diaria. Lamentablemente, Nintendo desistiría de usar este nombre, optando por el que todos conocemos. Número 13. En Mario Golf para GameCube, cada vez que el jugador golpee la pelota de golf, pero este caiga en un campo de flores fuera del nivel del castillo, cuando la pelota golpee las flores, aparecerán Pikmin volando y llorando de dolor. Número 14. En la parte final del mundo 3 de Super Mario Bros. 3, podemos encontrarnos que en el castillo final es una isla flotante. Nintendo se basaría en el país de Japón para inspirarse en el diseño del lugar, ya que no solamente el diseño de la isla es muy similar a Japón, sino que el castillo está posicionado en el lugar donde estaría Kyoto, la capital de Japón. Además, el rey que rescatamos al final del castillo se parece mucho a Mario, el cual podría dar alusión a que es el rey de Nintendo. Número 15.
En Alice Madness Returns, si nos ponemos a investigar en cierta caverna del lugar, nos podemos encontrar con los restos esqueléticos del protagonista del juego, Psychonauts Ra, el cual está sentado en un sillón. What's your name? Start with a C. Start with a G. Start with a Z. Nothing nasty now. What's your name? Spell it. Your name.